che meraviglia, quest'agnello! Te estás enriqueciendo con medias verdades y dobles juegos. ¡Esce fresco di giornata! Es una trampa. Es tan honrado como la serpiente del manzano. ¡Parla finita, idiota! Es una trampa. Es tan honrado como la serpiente del manzano. La remesa de la semana pasada estaba mohosa. Solo tengo la mejor calidad, te lo garantizo. Mis precios reflejan lo exquisito de mis mercancías. ¿Quién es ese de ahí? Resulta conocido. ¿A dónde hay? ¿Por qué? Estén en nuestra gloriosa república. La ciudad, en su sabiduría, ha establecido un impuesto sobre las mercancías vendidas fuera de nuestros muros y registradas en los Arti Maiori. Aviso del maestro Corsini, el galeno. El tratamiento con las variedades de sanguijuelas traídas por los mercaderes de las Indias curará casi cualquier mal y dejará vuestro cuerpo limpio de impurezas. Todos los muchachos en edad de luchar. La guardia de la ciudad recluta voluntarios para patrullar los caminos y proteger la ciudad. ¿Por qué servir con los mercenarios cuando podéis defender el honor de la república? Otro. ¡Mata a ese estúpido bastardo! ¡Le comeremos! ¡Venid, amici! Podría ser... ¡Tranquilos! No irá muy lejos. ¿Quieres? Me resulta... ¿De dónde has salido esa parte? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ahí! ¡A por él! ¡Tira! ¡Le he perdido de vida! ¡Dale, comisario! ¡Aquí! ¡Miembros! ¡Eviten a los Bentivogli de Bolonia! ¡Un respetado miembro! ¡Ha sufrido importantes retrasos en los pagos! Thank you.
Nunca había visto actuar así. No es que sea un bufón muy bueno. Hasta que la situación se resuelva. No seas tímido. Solo pretendo curarte. Ha advertido que ciertos jóvenes han estado trepando por edificios de la ciudad como diversión. Aunque no es algo ilegal, recordad que esta actividad resultará divertida solo hasta que alguien se quiebre algún hueco. ¿Dónde será ese tipo? ¿De Nápoles? Esa capa... Espera un momento. Familiar. ¡Allí! ¡Quiero que le cojáis ya! ¡Ese de ahí! ¿Qué está haciendo? Varios miembros han recibido bronce de mala calidad de esta procedencia. Sospechan que... ¡Más campesinos! ¡Ahí está! ¡Cogedme! ¡No puedo creerlo! ¿De dónde demonios has salido? Los precios son tan bajos que no creeréis vuestros ojos. ¡Gripas! ¿Por dónde hay? ¡Ahí! ¡Oh, vergüenza! ¿Dónde? ¡Mierda! ¡Allí! ¡A por él! Del arno, se os requerirá un pequeño encuentro. No le veo. ¿Dónde está?
Tengo las mejores ropas, amigos. Sedas y telas de los mejores géneros. Hola, Ezio. Ben trovato. ¿Qué tal? Come siempre. Tengo una carta para Messer Lorenzo. Me encargaré de que la reciba cuando regrese. ¿De dónde? Me temo que se ha ido a Villacarelli. Y no creo que vuelva al menos hasta mañana. Se lo diré a mi padre. Más rara lleva. Ese hombre me resulta familiar. ¿Dónde se habrá metido? In città non c'è di meglio. Sigue así, hermanito. Víscero. Te preocupas demasiado, Giovanni. Francesco de Pazzi está en prisión. Ya no es una amenaza. Ah, hola, hijo. ¿Te acuerdas de mi amigo Hugo? Buenos días, Gonfalonieri Alberti. Buenos días, joven. ¿Has entregado mi mensaje? Sí, padre. Pero Lorenzo está fuera de la ciudad. Esto no me lo esperaba. ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más. Ezio, tu madre y tu hermana te estaban buscando. Dentro de un rato volveré a necesitarte. Pero mientras tanto, ve a ver qué quieren. ¿Seguro, padre? Sí, ahora sí nos disculpas. Hasta otra ocasión, Ezio. Hola, Claudia. ¿Qué tal estás? Bene. No tienes por qué ocultarme nada. Ay, es por ducho. ¿Qué le pasa? Creo que me es infiel. ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas. Y yo que creía que eran mis amigas. Arpías. Estás mejor sin ellas. Yo le amaba. No, Claudia. Creías que le amabas. Quiero que sufra por lo que me ha hecho. Espera aquí. Tendré unas palabritas con él.
leche. Es una trampa. ¿Están o no? ¡Arde! Si compráis dos o más trípticos... Cuidado médico para toda la gran del señor. Para una capilla. Ese sí que es un fanfarrón. Los trípticos, un retablo y un retrato. Grazie. Y vuelve pronto. ¿De qué me suena? ¿El condottiere? Ese sí que es un fanfarrón. ¡Usurero! ¡Guardate che tagli di manzo! L'ho perdito. Será mejor que no se busque por ahí. ¿De qué me suena? ¡Sempre freschi! ¡Qué vergüenza, maldito bastardo! ¿A dónde crees? ¡Más rápido, José! ¡Maldito bastardo! ¡No, basta! ¡Ese freschi! ¡Pero pescado! ¡Ya eres mío! Cosas que tal vez... de Vito, que lo retire antes de que pase por allí la procesión de la Santa Cruz esta tarde. Si no lo hace, deberá pagar una multa. ¡Atención, atención! Solo el sastre Baldassare puede convertiros en la envidia de cualquier ciudadano. Venid a mi tienda. Duccio, es precioso. Tú te mereces solo lo mejor, amor mío. ¿Pero qué pasa con Claudio? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice que me merezco algo más que un auditore. ¡Oh! ¡Tunante! Ven, vamos a dar un paseo. ¿Un paseo? Se me ocurre algo mucho mejor. ¡Oh, Duccio! ¡Ey! ¡Lurido porco! Ezio, amigo mío. Paseando con esta putana. Estás insultando a Claudia. ¿De qué demonios hablas?
He visto lo que le has regalado y he oído lo que le has dicho. Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud. Le has roto el corazón. ¡Ah! Y a ti te voy a romper la cara. Los auditores habláis mucho, pero cuando llega la hora de actuar... ¡Ah! ¡Lamentarás haber abierto esa bocaza! Podría haberle... ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Apártate de mi hermana! ¡Santo Dios! ¡Estás en tu sano juicio! ¡Stronchi di merda! ¿Otros son 200? ¡Qué divertido! Buongiorno, Ezio. Buongiorno, madre. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre. No, claro que no. Da igual. Tengo que hacer un recado. Quiero que vengas conmigo. Será un placer. Ven, es cerca de aquí. Sé lo de tu pelea con Vieri. ¿Qué pelea? Por favor, no intentes jugar conmigo. Nos estaba calumniando. No podía consentirlo. Estoy segura de que lo estará pasando mal por las acusaciones contra su padre. Francesco de Pazzi puede ser muchas cosas y ninguna de ellas buena. Pero nunca lo creí capaz de cometer un asesinato. ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio. ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo. Es el único que tiene pruebas. Aún así, ojalá hubiese otra forma. No debes tener miedo. Todos quieren que se haga justicia. Es triste llegar a esta situación, pero ya pasará. Hemos de... Hola, Leonardo. Madonna María. Este es mi hijo, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Voy un momento a buscar las pinturas. Vuelvo enseguida. Tiene mucho talento. Ya me lo imagino. La expresión artística es básica para comprender la vida y disfrutarla. Deberías tener una afición.
Ya tengo aficiones. Non parlo di ballinas. Pero madre. ¿Vuelve usted a su casa? Sí, sí. Ezio, ayuda a Leonardo, ¿quieres? Solo encontrarás lo mejor de mis artesanos. Si no te gusta el look. No lo hubiera creído. Bien, Ezio. ¿A qué te dedicas? Está trabajando para su padre. Ah, ¿vas a ser banquero? Por ahora sí. ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad, me resulta difícil encasillarme. La pintura es hermosa, pero a menudo pienso que mi obra carece de, no sé, propósito. Sé que parece raro, pero quisiera contribuir con algo más práctico. Arquitectura, tal vez, o anatomía. No me basta con captar y entender. Quiero cambiarlo. Oh, Leonardo. Estoy convencida de que harás grandes cosas. Ringrazio, Madonna. Es muy amable. Gracias por tu ayuda, hijo. No quiero distraerte más de tus otras obligaciones. Encantado de conocerte, Ezio. Espero que volvamos a vernos. ¿Y yo? ¡Se refresca! ¡Se refresca!